Y pues bueno, ya ahorita nos encontramos aquí en Ometepec, Guerrero. Ya nos dirigimos ahorita a un lugar que se llama San José. Y pues bueno, pertenece a este bello municipio. Y pues en ese pueblito se encuentra gente de escasos recursos económicos. Y pues llevamos las cosas que nos manda nuestra buena amiga Janet Rodríguez, que son bolsas, playeras, blusitas para niñas, niños, y pues alguna que otra cosa para adultos, gente que en realidad lo necesita. Así es que pues ahorita vamos a ver de qué manera distribuimos esto a esa bella población, San José, Epatarecua. Bueno, llegamos hasta aquí porque la camioneta ya, la verdad, para allá no, ya no baja, no la vamos a aventar caminando para ir por los niños. Vamos por ella. Ella va ahí. Entramos aquí con nuestra amiga Azucena. Ella nos recibe. Hace algunos años yo le traje ropita y algunos útiles escolares a sus hermanitos. Hoy ellos no se encuentran porque ellos se dedican a recolectar botes de aluminio, botes de plástico, para poder venderlos, para poder traer el pan de cada día y traer para sus útiles escolares. Hoy Azucena tiene un nuevo bebé. ¿Es niño o niño? Niño. Niño, ¿cómo se llama? No tiene nombre todavía. Ponle Tico Mendoza. Ella, Mayella. Ven para acá, mija. Ven para acá, mi madre hermosa. ¿Cómo te llamas? Esperanza. Esperanza, vean nada más cuánta inteligencia estos niños. ¿Esperanza qué? López Santiago. Pues bueno, tu tía Janet Rodríguez, o sea, tu madrina, mejor dicho, les mandó ropita y algunos bolsitas ahí para qué. Para ustedes y para tus hermanitos. Ellos no se encuentran, se lo vuelvo a repetir. Andan recolectando bote ahorita aquí en el pueblo y pues bueno, nosotros vamos a hacer la entrega a ellos. Gracias, Janet, por esta bendición que hoy te llevas. La verdad, el que da con el corazón alegre recibe al 100 por 1. Así es que vamos para allá y le vamos a entregar su ropita. Ella, Mayella, préstame mi hija. Ella, Mayella, mira nada más. Cosita hermosa. Bebecheto, mucho piquito. Ella. ¡Ay, a mi sobrino! Para que le demos una playerita. Pues bueno, aquí estamos ya sacando las cositas. Mira nada más, ven para acá, mija. Porque andamos sobre el tiempo. Mira, esto creo que te queda. A ver, ponte así. Esto creo que te queda. Te queda porque te queda. Ven, ahora. Tu bolsa que te manda tu madrina. Gracias, madrina Yané, allá. Gracias, madrina. Eso, Yané Rodríguez. Y ahora sí, vente, hermana. Y escógete también pasillo. Creo que esto te viene así, a ver. Escoge aquí. Ella, Mayella. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Ay, mamacita linda. Dinero hay, pero hay voluntad. Ella, Mayella, y tienes otro, tú. ¿Cuántos varones son? Dos. Dos varones, ok. Vamos a darle su bolsita. ¿Y las niñas cuántas son? Tres, cuatro. Ahí va una. Dos. Tres. Y cuatro, órale. Ya no me falta una para el varón. Esta no se la damos. Ella, Mayella, no, esta no es de varón. Venga para acá, ven, mija, ándale, ven, venga, ven, ven para acá, mi madre hermosa. Pronto, pronto, pronto. Nos vamos a mojar. Anda tu madrina, Janet. Y mira nada más, ropita nueva, en buen estado, no crees que ropa etiquetada, con etiqueta. Órale, mija, a ver, esto es para adultos, esto te puede venir a ti, órale, dale, miren, con etiqueta, directamente de Santana. Esto yo creo que le queda a tus hermanitos. ¿Sí? Tienes más hermanita, mira qué lindura. Ándale, mamá, ven para acá. A ver, esta yo creo que te viene, claro, no, hombre, ahí. Eso. Venga para acá.
Ándale. Téngalos ahí, mira acá. ¿Tienes hermanitos grandes? Sí. Órale, ahí va otro, otro hermanito grande. Esta para tu mamá. Ella, por si quiere hacer la primera comunión, que la haga. Acá la otra, por si la quiere hacer la vecina también. Esto es para personas adultas. Ella, Mayella. Y otra, como te digo, en la feria para tus hermanitos ahí, grandes. Y esta yo creo que te viene a ti, mi hermano, para si quieres ir al baile, ahora que ya deje los 40 días de chamaquito. Y otra, para una persona adulta. A ver. Dice que son 8 los hermanos, órale. Ahí está. Eso es todo. Por ella, Mayella. Órale, ahí está. Y pues bueno, le vamos a dejar ahí la tarea a nuestra buena amiga Camila. Camila, hay que echarle los kilos al jefe, te viene. Hay que comprarle guarachitos, mira nada más. Ellos van a la escuela y no tienen guaraches. Y lo más ambicioso ahorita para nosotros es que se le dé un desayuno antes de irse a la escuela. Ese es el proyecto que tenemos ahorita con Janet. Para que ellos vayan a desayunar, se les dé su torta, su sándwich, su jugo o su vasito de leche. Y llévate esta para ti también, mira, ahora. Aprovecha que estoy aquí. Ella, Mayella. Gracias, madrina. Preescolar, Jorge Anandú, Chico Mendoza, Nayotana Yahun, Nayotana Yalía, Nanyo, Huincu, Nandú, Janet Rodríguez, Junolía, Naruina Ya, Yazón, San, Juan, Ana Mayuche, Nama, Nat, Huelia, Memazo, Homu, Macendina, cuando yo lo han enviado con la kinder, namajeo. Lo hago en que yo chuchan a sana y al día. Ya sochona, yo na yo julia, namayuna, huelia, na yo fumato, lo anamato, punandu, Janet Rodríguez. Un yo no lia, ni yo tanandu, chico Mendoza. Un ya cuantalia, me namajeo. Okwe hongwe na machendia cha solo ona na mandayo. Na mayuche na kuelia na ndanyo na maheo teta na yutiko Mendoza. Na kia kwantalia na nyusku na nyu Janet Rodriguez. Kunyolia na aluina ya chachota suwani okwe hongwe na machendio. ¿Cuál es su nombre? Ismael López López es el comisario, nos trató de ayudar, pero bueno, todo se salió de control. Pero estas imágenes quedan no tan solo para Janet Rodríguez, sino para mucha gente que esté en Estados Unidos y que tenga ropa en buen estado. Tráigala. Si ustedes ven, yo no traigo buen carro, pero que mi camioneta, aunque se despedace, está a la disposición para traer esta ropa, esta ayuda a gente que lo necesita. Por favor, Camila, a mis allegados allá, al güero, a Vicente, para que veas, hermano, que se necesita la ayuda para gente del Capomo, Nayarit, aquí estamos. Héctor Borrayo, échanos la mano, hay gente que lo necesita. Ella, Mayella, vende, hermana. Chico Mendoza, a nombre de la comunidad que cubre de Bajo Alta Onda, le agradecemos este detalle, es un gran detalle, simplemente pues nos salimos fuera del control, todo es por una gran necesidad, créanmelo así, quise organizarme, me ganaron. De plano. Que sigan mandando, hombre. Sí necesita, la gente ella. Sí necesita. Y vamos a venir. Prueba está de crecido. Sí. Muchas gracias a todos aquellos. A Janet Rodríguez. Sobre todo a Janet Rodríguez por mandar. Que es la mera tuturuca. Gracias. Ella, Mayella, mi compadre Bertín Gómez Jr., que va a regalar
De cada boleto que se venda ya $3 para poder seguir mandando ayuda a la zona, a Musga, que mucho lo necesita. Ella, Mayella. Bueno, continuamos aquí en Cumbres de Barranca Honda y me encuentro con mi buen amigo que se llama Beto. Y Beto es muy famoso en las redes sociales. Él le pide a su padrino Héctor Borrayo que le mande su par de zapatos, porque quiere su par de zapatos para ir a la escuela, ¿verdad, Beto? Sí. Eso. Y Beto baila la música, a Musga, la música mixteca. Y ahorita se la van a poner, pero acércate que te escuche acá en otro teléfono. Y Beto baila. Ah, sí, suélteme la música, Beto. Ella, Mayella. ¡Fuerte los aplausos para Beto! ¡Ella, Mayella! ¡Vuelta! ¡Hey! ¡Camínale, Beto! ¡Eso es todo! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto! ¡El aplauso para Beto! ¡Ay, déjamela ya! Bueno, pues ese es el buen amigo Beto. Miren nada más qué cariñoso son los niños acá, de verdad. Yo me siento muy contento, muy agradecido con Dios. Y aquí está su playerita para Beto, que se la manda a su madrina, Janet Rodríguez, de allá, de la Unión Americana. ¡Órale, Beto! Y para tu recreo, ¡fuerte aplauso para Beto! Gracias a ti, Beto. Ya nada más ve acá, échame la cámara acá, papacito. Mira, Beto despidiéndose, dando las gracias, Beto. Dile gracias, madrina Janet Rodríguez. Gracias. Eso, ella, Mayella. ¡Epa, tarecua!